Juan Camilo. Lo aplaudimos, le decimos que estamos de acuerdo, que sí, que vamos a estar junto a María y su amor. Cuando venimos acompañando a nuestra madre y patrona vemos tanto fervor, tanta alegría. Tienen que ver en las calles cuando pasamos con la imagen de la Virgen, cómo la gente se para, se santigua, deja de hacer lo que está haciendo, presta atención y como que se rinde a los pies de la madre, se rinde de amor, ¿no? Los automovilistas paran su marcha, es conmovedor. Y llegamos a la escuela, nos reciben con tanto cariño y también los chicos con tanto fervor. Lo decía muy bien el diácono, ¿no? Que esto se transmita a nuestra vida diaria, que seamos hermanos entre todos, que nos ayudemos, que seamos solidarios, que seamos familia, siempre con la madre presidiendo nuestro encuentro y con su Hijo Jesús, el Salvador. Ella es mediadora ante nuestro Redentor, Señor Jesucristo. Así que un aplauso grande nuevamente, con alegría, con felicidad. Profundamente, muchas gracias. Y no podemos menos que cantarle a María, ¿no? Por ello están aquí Betty López y Mari Speroni, que nos van a guiar y acompañar en este canto que es amor, amor a nuestra madre y patrona, la Virgen del Rosario. ¡Viva la Virgen, la del Rosario! Coordinando este amor a Dios y a sus mensajeros como el cura Brochero. ¿Conocen al cura Brochero? Está acá con su ermita a la salida de Goya en la ruta de recuperación. Bueno, mucho de eso, esa presencia se debe al profesor Caceré. A mí me dan ganas de aplaudirlo otra vez. ¿Cómo nació esta devoción a la Virgen del Rosario en nuestra ciudad de Goya? Nació con Goya. No son muy claros, muy precisos los orígenes de nuestra Goya Porá. ¿Qué es Porá?
¡Lindo! ¡Diga fuerte! ¡Goya Purana, linda! Bueno, allá cuando todavía éramos posesión de España, por 1774, dicen los memoriosos que había algunos pobladores acá en la zona de Los Mojones, el paraje, Maruchas, la zona, porque por acá pasaba el camino real, todo era del rey. El camino era real, el cabildo en corriente era el cabildo real. Hasta que vino la emancipación, el primer gobierno patrio, ustedes saben la historia, ¿no? La estudian muy bien. Bueno, y pasaba por acá el camino real y había una posta en esos lugares, Chemaruchas, Los Mojones, y allí paraban indudablemente para hacer el recambio de caballos, porque eran carruajes. En aquella época no había aviones, no había trenes, no había camiones, no había autos. Carruajes, dirigencia, como decíamos nosotros, la proporción, como decían los paisanos. Y claro, allí se fue juntando un poco de gente. Primer antecedente. En 1791, más adelante, hay una disposición del comandante de armas de Corrientes que dice que se establece un puerto de guardia en el puerto de Goya, 1791. ¿Por qué? Porque había un comercio intenso por el río. Era el único medio donde podían transportar los productos, cueros, hierba, después tabaco en esta zona. Y también había un intenso contrabando para eludir la aduana de Corrientes. Venían desde Brasil, desde Paraguay, cruzando la provincia y salían acá. Porque acá había, ¿qué? Un amarradero que dio lugar a qué cosa, al puerto de Goya. Entonces este señor comandante de armas de Corrientes pone acá a don José Palmerola como primer jefe del puerto de guardia aquí, en el puerto de Goya. Y fíjese usted, en 1791 estoy hablando. El puerto de Goya, ¿y qué había aquí también, además del amarradero de estas naves que buscaban refugio? ¿Por qué amarradero? Porque acá no pasaba el viento, ese viento que podía destruir las velas de los barcos, hundirlos, etcétera, de los barquitos de aquella época. Porque la isla, el riacho Goya, entonces estaban a resguardo de los ventarrones, tormentas, huracanes, y el amarradero de Goya, decimos, ahí amarraba el viento, el amarradero del viento. No podía entrar, así que se calmaba el viento acá. Y ahí ya había un boliche y una doña, doña Goya. Tampoco se sabe muy bien quién era esa mujer. Porque acá habían pedido varios hombres, entre ellos don Bernardo de Olivera, como también Juan Francisco Soto, como también José Gómez Botello. Habían pedido al Cabildo Real de Corrientes posesiones al sur del río Santa Lucía y junto a la ribera del río Paraná. Y habían comenzado con ganado, con algún atisbo de producción agrícola. Y esta doña Goya, que tenía ya su boliche, su negocio, su comercio, su almacén, como quieran, allí también a la vera del río. Y esta señora, ¿quién era? Una hija de españoles con algún aborigen, una criolla ya aposentada. O era, como dicen algunos con más precisión, doña Gregoria Morales de Olivera. ¿Quién era don Bernardo de Olivera? Era un portugués, fíjense ustedes, que también pidió posesión y tenía acá en la costa. Y su señora se llamaba Gregoria Morales, vuelvo a decirlo, y el diminutivo de Gregoria, Goya. Entonces, no se sabe bien. Otros hablan de cómo era portugués, venía de una zona Goiás, en Brasil, entonces ahí viene Goya. Todas son más o menos elucubraciones, no hay un dato preciso. Lo que sí es preciso, que en 1805 llega el obispo de Buenos Aires, porque todo era una jurisdicción episcopal acá en toda esta zona, dependiendo de Buenos Aires, don Benito Lué y Riera, a una reducción indígena en Santa Lucía. Estaban los padres franciscanos con un centro de adoctrinamiento, educación de los aborígenes, los indígenas aquí en la zona. Y se acercan estos pobladores de Los Mojones, del puerto de Goya o amarradero de Goya,
a pedirle que querían una capilla, querían rezar juntos. ¿Y qué dice la historia? Que el obispo les concede, pero los remite al párroco de San Roque. Había una sola parroquia, acá dependíamos de San Roque, era la parroquia. Un padre que se llamaba Francisco Benigno Martínez aconseja hacer ¿dónde? En el puerto de Goya. En el puerto de Goya, don Francisco, Juan Francisco de Soto, que tiene todavía descendientes en Goya, la familia de Prevosti Soto, el ingeniero, son descendientes de aquel Juan Francisco Soto. Bueno, lo cierto es que se niega al principio Juan Francisco Soto de ceder su terreno porque decía muy anegadizo. Los pobladores insisten y al final dona, dicen, 30 manzanas para que se construya la capilla y se hagan los primeros trazados de la villa. Y allí surge entonces una capillita que era un salón en el lugar donde está la catedral ahora, con salida a la calle Mariano Hinojosa, que era la calle del puerto. Esa calle del puerto que menciona la historia y la poesía, la literatura toda, es la calle Mariano Hinojosa, que va de la plaza que data de aquella época y la capilla que estaba ahí al lado. Una capilla modesta, ladrillos de barro, techo de palma, tenía un solo campanario que era de cuatro postes de palmera, una sola campana. Bueno, salida a la calle del puerto, la calle Mariano Hinojosa. Allí en esa capilla, los pobladores, algunos dicen que ya doña Goya ya tenía una imagen de la Virgen y ella contagió esa devoción. Pero la deducción histórica es, en 1571 en Europa se había librado una batalla muy grande contra los turcos que avanzaban para conquistar Europa. Ya habían conquistado una parte oriental de Europa y querían posicionarse en toda Europa. Y con ello venía una nueva religión, una nueva cultura, un nuevo sistema político. Eran guerreros y terribles, tomaban prisioneros a los cristianos que navegaban en el Mediterráneo. Así que la Iglesia convoca, el Papa San Pío V convoca a la cristiandad a rezar el rosario para defenderse de ese peligro. El rosario había sido dado en 1208 a Santo Domingo de Guzmán. La Virgen se le apareció con el rosario en la mano y le pidió que se rezara. Pero algunos rezaban, otros no. Y el Papa pide que rece toda la cristiandad del rosario para defenderse de esa invasión. Y con un ejército muy inferior, don Juan de Austria, que comandaba las tropas, hermano del emperador Carlos V, emperador de España, vence en la batalla en nombre de la Virgen, rezando el rosario en toda la cristiandad. Entonces, los papas piden que se venere primero a la Virgen de la Victoria y después se cambia el nombre definitivo, la Virgen del Rosario, y que se universalice el rezo del rosario. Toda la cristiandad que reza el rosario. Los navegantes que vinieron a conquistarnos, a colonizarnos, a esta diversidad cultural que vamos a festejar el 12 de octubre, dentro de unos días nomás, traían como navegantes que eran esa devoción a la Virgen del Rosario que había vencido en aquella batalla naval tan importante. ¿Y acá por dónde penetran con su acción colonizadora? Por los grandes conductos de transporte que eran el río Paraná y el río Uruguay a nuestra zona, ¿no? Y suponemos que allí ellos traen la devoción a la Virgen del Rosario. Tal es así que en Corrientes la catedral, la advocación, la Virgen del Rosario. Cacatía y próximamente más arriba, hacia el norte, la Virgen del Rosario. Goya, la Virgen del Rosario. Paraná, capital de Entre Ríos, la Virgen del Rosario. San Nicolás, la Virgen del Rosario de San Nicolás. La provincia de Buenos Aires más al sur, azul. Acá, por el río Uruguay, Monte Caseros en Corrientes, Gualeguaychú en Entre Ríos, la Virgen del Rosario. Se generaliza, inclusive en Mendoza, la capital, la Virgen del Rosario. En Salta, Rosario de Lerma, la Virgen del Rosario. Allí nace esta devoción y fíjense, desde que se construye la primera capilla a la advocación de la Virgen del Rosario en 1807, y para algunos ya desde que doña Goya en 1791 veneraba a la Virgen del Rosario. Somos hijos de la Virgen del Rosario.
La Virgen del Rosario está inserta en nuestra historia, en nuestra vida, en nuestra cultura, en nuestra idiosincrasia, en nuestra identidad, en nuestros hogares, en nuestras escuelas, como en esta escuela, Güemes de Tejada, en nuestra vida diaria, en nuestra vida ciudadana. Si se fijan ustedes, el escudo heráldico de Goya, el motivo central, ¿cuál es? Las dos torres alzadas como dos brazos pidiendo la bendición de Dios y de la Virgen del Rosario. Está en los símbolos exteriores como está en nuestro corazón, en nuestro interior, en nuestra alma. Goya llega a ser parroquia en 1825 con Pedro Ferré declarándola villa, y desde el ámbito canónico se consagra también la parroquia de Goya. Ya eso en 1825, en 1819 se habían abierto los libros parroquiales donde se asentan nacimientos, bautismos, casamientos, defunciones, etcétera, que era la única forma en aquella época de registrar la historia, porque no existía el registro civil. Gracias a eso sabemos a partir de entonces quién es quién, ¿no? Y los devenires de la vida de la comunidad en Goya. Y cuando Goya en 1852 es elevada al rango de ciudad por el gobernador Juan Pujol, Goya no tenía fecha de fundación, como hacían los españoles, ¿no? Llegaban a un lugar, elegían, plantaban un tronco, un poste, sacaban la espada, hacían unos figuretes en el aire, abrían un acta y quedaba fundada la ciudad, ¿no? Con obligaciones, por ejemplo, tenía que haber 30 pobladores como mínimo, haber un canónigo que cuidara de las almas de los pobladores, etc. Tenían que tener ciertas propiedades, gallinas, vacas, cerdos, etcétera, etcétera. Goya nada de eso, no se sabe cuál es el inicio realmente histórico, ¿no? Pero había que poner una fecha. Y fíjense la importancia ya en la vida cívica, ciudadana, oficial de Goya. ¿Qué fecha se elige para establecer Goya ciudad? Y vamos a festejar. ¿Qué fecha se elige? El mes próximo, en el principio, ¿qué fecha se elige? La fiesta de la Virgen del Rosario, el 7 de octubre. ¿Es o no es la Virgen del Rosario, nuestra madre, que nació con Goya, que bendijo a Goya, que acompañó a Goya, que nos trajo hasta este presente, desde los padres fundadores y sus hijos y los hijos de sus hijos y hasta el presente? Y confiamos que nosotros vamos a seguir transmitiendo ese amor, esa veneración por los tiempos de los tiempos, con los hijos nuestros, sus hijos y los hijos de sus hijos, por todos los tiempos. Por eso, Goya está unida indisolublemente, desde que naciera, a la Virgen del Rosario. ¡Viva la Virgen del Rosario, nuestra madre! ¡Viva, viva la Virgen del Rosario, nuestra patrona! ¡Viva, viva Goya, que nació con la Virgen del Rosario! ¡Viva la Iglesia! ¡Viva Jesús! ¡Viva la escuela Güemes de Tejada!